quisiera compartir con todos es que no hay límites. Superando sus miedos, con determinación y sacrificios, pero sobre todo siguiendo siempre sus sueños. Así ha sido el camino que ha llevado a Vanessa Sonneberg a convertirse en una exitosa empresaria. El miedo es una de las cosas que nos paraliza más en la vida. Hace ya 12 años, tras un doloroso divorcio, Vanessa decidió dejar su pasado en suelo mexicano y emigrar a los Estados Unidos, sola con sus dos pequeños hijos, con los bolsillos vacíos, pero con una maleta llena de sueños. Al llegar a este país, no quise dejar a un lado mi labor como mamá y dedicarme simplemente a trabajar, sino que traté de buscar un balance. Ella reconoce que los primeros años estuvieron plagados de barreras y obstáculos. Las carencias y necesidades eran muchas, pero también sus deseos de superarse y sacar adelante a sus hijos. Yo necesitaba también mantenerme ocupada y recibir ingresos extras. Las áreas que tuve para trabajar casi siempre fueron de niñera. Trabajar como niñera fue tan solo el primer paso. Peldaño a peldaño, Vanessa fue superándose y logrando sus metas. Con el paso del tiempo, sus expectativas crecieron. Su carácter y perseverancia la llevaron a lograr uno de sus grandes anhelos, que era el ser dueña de su propia empresa. Es una franquicia que usualmente se maneja por anglosajones. Y para mí, el poder emprender, dar oportunidad a jóvenes y de alguna forma ser la primera mujer mexicana que está emprendiendo en este negocio es una oportunidad. Fue así que adquirió la franquicia de la empresa Handles, una compañía dedicada a la producción de nieves artesanales, convirtiéndose en la primera latina en conseguir este logro y rompiendo en poco tiempo los récords de ventas. Somos la franquicia de Handles que está en primer lugar a nivel nacional. Pero el rasgo más humano de Vanessa es que aún en la cima de sus éxitos, con enorme generosidad buscó la forma de ayudar, consciente de las necesidades y carencias que puede en muchos niños en su país de origen. Y fue por eso que yo quise de alguna forma aportar y siento que todos tenemos la oportunidad de aportar algo, aunque sea pequeñito. Así fue como en la ciudad fronteriza de Tijuana encontró la forma de ayudar, compartir sus logros y llevar un poco de alivio a niños huérfanos o abandonados. Elegimos una casa hogar, la Casa de Hogar La Esperanza en Tijuana, y decidimos ir en ocasiones para convivir con los niños, conocer sus necesidades. Vanessa está convencida que la paciencia y disciplina han sido la clave del éxito y con los pies sobre la tierra afirma que aún debe seguir trabajando, desarrollándose como mujer, como madre y como empresaria. El amor de madre iba a permitir que cualquier barrera y cualquier cosa que fuera imposible se iba a poder vencer. Creo que es lo que a mí me ha permitido estar donde estoy. ¡Ah, tú también hablas español! Desde Los Ángeles, California, Mario Perea, Telemundo.